Buenos días, me da mucho gusto que estés conectado con nosotros esta mañana. Dice la palabra de Dios que entremos con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Así que te voy a invitar a que cantes con nosotros este día. Me dio una promesa y no se te...
te damos, Padre.
tú estás aquí, Señor. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, aquí estás. Vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sacando mi corazón. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Padre, te damos que tú eres milagroso y abres caminos. Queremos construir nuestra vida, Señor, en tu presencia. Queremos construir, Señor, nuestra vida delante de ti. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Digno de entregar toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay
delante de ti, Jesús. Reconstruiré mi vida. Construiré mi vida. En cada automóvil, Señor, en cualquier lugar donde nos estén viendo, que tu Espíritu Santo esté presente en cada vida, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Siempre es de bendición poder alabar y adorar al Señor juntos, ¿verdad? Yo soy la pastora Amy, estoy contenta en esta mañana de poder arrancar con una nueva serie de sermones titulado Dios en casa. Y tal vez tú como yo estás extrañando la casa de Dios, tal vez extrañas, ¿verdad?, el adorar, el cantar, ¿verdad?, en la presencia de otros hermanos y hermanas, y me han preguntado, pastora, ¿hasta cuándo? El obispo ha pedido a las iglesias metodistas de Dallas esperar hasta por lo menos el 8 de septiembre. Es la misma fecha que las escuelas están manejando. Por lo menos hasta el 8 de septiembre no tendremos servicios presenciales en la iglesia. Vamos a seguir haciendo nuestros servicios virtuales. Pero les tengo una buena noticia y es esta. No necesitamos ir al templo de Dios para experimentar la presencia de Dios. No tenemos que estar dentro de la casa de Dios, del templo de Dios, para tener un encuentro con el Señor, para experimentar su poder, para poder escuchar su mensaje, para poder adorarle. De hecho, en muchas de las historias bíblicas, si no la mayoría, suceden, esas historias suceden en las casas. Suceden en las calles, suceden en el diario de vivir, en días ordinarios, a gente ordinaria como tú y yo. Y en los siguientes domingos vamos a ver historias donde el poder de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta en diferentes casas. Y vamos a empezar en la casa de Abraham y Sara, donde ellos nos van a enseñar qué es hospitalidad radical. Estaremos en el Génesis, el libro de Génesis, capítulo 18, empezando en el versículo 1. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Se imaginan el escenario, ¿verdad? Hace mucho calor. ¿Y dónde está Abraham? Pues está en la entrada de su carpa. ¿Por qué? Porque adentro hace mucho calor. No tenían aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, él salió a su porche. Así como tal vez en México, Salvador, en otros lugares, ¿verdad? Hacía mucho calor y uno se sentaba afuera de la casa. Pues él está sentado en la entrada de su carpa. Y ahí es donde el Señor se le aparece. Ahí. En un día, el Señor se le aparece. Nunca sabes dónde o cuándo el Señor se te va a aparecer. Tal vez tú estás sentado en tu porche, tal vez tú estás en el patio de tu casa o manejando en tu carro, y el Señor se te apareció. Se te aparece. Amén. Vamos a ver qué pasa. Abraham ahí está sentado en la entrada de su carpa. Versículo 2. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Pues ya sabemos del versículo 1, dice que es Dios quien le aparece. Pero aquí en el versículo 2 dice que Abraham vio a quién.
a tres hombres. ¿Cómo es que Dios se le aparece a Abraham? A través de estos hombres. ¿Cómo es que Dios se nos aparece el día de hoy? Muchas veces es a través de otras personas. El problema es que yo no me doy cuenta. Y me llama la atención que dice el versículo que Abraham alzó la vista. Abraham alzó la vista, y creo que mi problema es que muchas veces yo no alzo la vista. Muchas veces yo estoy tan enfocada en lo que yo tengo que hacer, en mi trabajo, en los planes que yo tengo, en mi agenda, en mi tiempo, ¿verdad? Y tal vez tú te identificas, ¿verdad? Estás pensando en tu familia, que tus hijos necesitan comer, que necesitas ir a trabajar. Estás tan enfocado en lo que necesitas hacer. Yo estoy tan enfocada en lo que yo necesito hacer que no alzo la vista a ver lo que está pasando a mi alrededor, quiénes están a mi alrededor. Y creo que es importante que tomemos tiempo para poner atención. ¿Por qué? Porque si yo solo me enfoco en lo mío, corro el riesgo de poder perder la presencia de Dios ahí mismo. Y Abraham alza la vista y ve a estos hombres, y mira lo que dice la escritura que él hace. Dice que él va corriendo hacia ellos a saludarlos. Cuando yo pienso en hospitalidad, yo siempre pienso en recibir bien a la gente. Y es verdad, hospitalidad es recibir bien a la gente. Pero Abraham va más allá de eso. Dice ahí que Abraham no los recibió. No es que ellos llegaron a tocar en su casa. No, él al verlos fue corriendo hacia ellos. Lo cual me enseña a mí que la hospitalidad tiene que ser intencional de mi parte. Tiene que ser intencional de mi parte, un esfuerzo mío para salir de mi zona de confort, de salir de mi mundo, de mi agenda, no esperar a que vengan a mí, sino debo de alzar la vista, de ver quién está a mi alrededor y correr hacia ellos. Y Abraham va corriendo y les saluda. ¿De qué manera? Vamos a ver. Dice, inclinándose hasta el suelo. Imagínense, inclinándose hasta el suelo. Abraham llega con esos tres hombres que él ve, va corriendo, inmediatamente se postra delante de ellos. Mostró humildad, mostró una posición de menos honor, mostró respeto hacia ellos, sin saber, sin conocerlos, sin saber quiénes eran. Inmediatamente los trató con respeto y honor. Y a veces, sin querer, podemos nosotros tener una actitud hacia otras personas, hacia personas nuevas o personas desconocidas, como casi como, te voy a aceptar. Te voy a aceptar, te voy a dar el honor, el privilegio de entrar en mi casa, de entrar en mi familia, de entrar en mi círculo, ¿verdad? De mi grupo de vida, de mi ministerio, de mis cuates, ¿verdad? Yo te voy a dar la oportunidad y el honor de poder entrar en mi vida. Pero Abraham no. Abraham va corriendo hacia ellos, estos desconocidos, y se inclina hasta el suelo, inmediatamente comunicando que ellos son realmente importantes. Comunicando, ¿verdad?, que ellos son personas de valor, de honor y de respeto. Y revela ahí mismo el corazón de Abraham, un corazón humilde, un corazón hermoso. La hospitalidad tiene que ser practicada, obviamente, porque de nada sirve hablar de hospitalidad, de nada sirve predicar de hospitalidad, de nada sirve pensar en la hospitalidad o tener planes e intenciones de hospitalidad si no lo pongo en práctica. Pero la hospitalidad empieza con un corazón y una mente
abierta a los demás, un corazón que honra a los demás, un corazón que respeta a los demás, un corazón que te permite tomar una posición de menos importancia, aún delante de personas desconocidas. La hospitalidad es decidir, elegir la apertura y no el cierre. Y Abraham se inclinó hasta el suelo y dijo, verso 3, mi señor, eso no es señor mayúsculo, señor como decimos señor, señora, ¿verdad? Si este siervo suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos. Hazlo así. Abraham ofrece lavarle los pies. Les ofrece un lugar para descansar bajo la sombra. Recuerden que es un día de mucho calor. Y si fuera poco, les ofrece también agua y comida. Abraham ofrece, ¿verdad?, suplir sus necesidades básicas. Va más allá de una sonrisa. Y claro, una sonrisa es importante, obviamente, porque cuando no le sonreímos a las personas, cuando tenemos una mala cara, ¿verdad?, una cara de amargura, de sospecho, lo que sea, eso comunica de inmediato, ¿verdad?, de que aquí no estás bienvenido. Pero Abraham va más allá de simplemente sonreír a esas personas que van pasando. No, él ofrece ayuda. Y si era parte de la cultura, es verdad, es parte de la cultura de Abraham ofrecer ese tipo de hospitalidad. Pero vamos a ver ahorita en los siguientes versículos que Abraham una vez más va más allá de lo que su cultura le exige o espera de él. Versículo 6. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaban preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. ¿Se dieron cuenta de esas palabras claves de estos versículos? Dijo que Abraham fue rápidamente y le dijo a Sara, date prisa. Y dice que Abraham fue corriendo a escoger el ternero, ¿verdad? Y que el sirviente prepara todo con toda prisa. Es que se nota en esos versículos que Abraham, Sara, toda su casa tenían esa hospitalidad que se ofrecían con pasión, con urgencia, con entrega. Sara no usa cualquier harina. Dice que usa harina fina para esos panes. Abraham no elige cualquier ternero. Escoge un ternero bueno y tierno, ¿verdad? Nosotros al ofrecer hospitalidad, a brindar hospitalidad, no ofrecemos lo que sobra. No ofrecemos lo que no nos gusta, lo que nos regalaron no nos gusta y lo pasamos a alguien más. No se trata de caridad, se trata de hospitalidad. Y en la hospitalidad radical del Señor debemos de ofrecer lo mejor que tenemos.
Y se nota que es Sara mismo quien hace los panes. ¿Por qué? Si Sara tenía sirvientas. Y es Abraham mismo que escoge el ternero. Sabemos que Abraham tenía más de 300 sirvientes. ¿Por qué no dijo el sirviente, escoge un ternero? Él mismo fue y escogió uno. Ahí nos damos cuenta, ahí podemos ver que Sara y Abraham y toda su casa estaban ofreciendo no solamente lo mejor de lo que tenían, de material, de cosas materiales, sino que se estaban ofreciendo, ¿verdad? Ellos mismos estaban ofreciendo lo mejor de ellos mismos. Y eso es lo que Dios pide de nosotros también, una hospitalidad radical, donde ofrecemos lo mejor que tenemos, pero también ofrecemos lo mejor de nosotros. Después de servirles la comida, dice la palabra de Dios que Abraham se queda cerca de ellos mientras comen. ¿Por qué? Pues yo pienso que Abraham ahí estaba como mesero, ¿verdad? A ver qué más necesitaban, si necesitaban más agua, si le podía pasar otro pan, si tenía cualquier otra necesidad. Abraham y Sara practicaron una hospitalidad radical con estos tres hombres desconocidos. Y sin saberlo, uno de ellos era Dios mismo. Era Dios mismo. Y de la misma manera, el autor de Hebreos nos dice a nosotros, Hebreos 13:2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. No olvidemos de practicar la hospitalidad. No solamente es bendición para ellos, sino a lo mejor sea un encuentro con Dios mismo. Y me encanta que Hebreos usa la palabra practicar, ¿verdad? Dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, porque la hospitalidad, como mencioné, es algo que tenemos que poner en práctica. Es una acción intencional que debemos de practicar con pasión, con urgencia, con entrega, como lo hizo Abraham y Sara. Y me quedo con la pregunta entonces, ¿cómo podemos practicar este tipo de hospitalidad en medio de estas circunstancias? Cuando no podemos recibir o no debemos de recibir personas en nuestra casa, ni siquiera la familia y los amigos y mucho menos personas desconocidas, ¿verdad? Dentro de la casa. ¿Cómo puedo practicar hospitalidad? ¿Cómo puedo practicar hospitalidad si no puedo sentarme en la mesa con los demás a darles de comer? ¿Cómo puedo practicar hospitalidad si no estamos yendo a la iglesia? Si no hay reuniones, si no hay oportunidad de estar juntos. ¿Cómo puedo practicar la hospitalidad? Y esa es la pregunta que yo hice en Facebook. Hice en Facebook y varios me contestaron. Y algunos de ellos, por ejemplo, Nancy Mata me dijo, pastora, yo pienso que el compartir lo que tienes es una manera. Como si Nancy ya hubiera leído la escritura de hoy, ¿verdad? Ya sea tiempo para una llamada o una oración por quien necesita. Y todos necesitamos. O compartir algo de comida con quien no tiene. Amén, hermana. Mi hermana Claudia Peña, ¿verdad? Que tuvo su bebé Sammy en este tiempo de cuarentena. Dijo que algunos amigos le había comprado tarjetas de restaurantes para que ella no tuviera que cocinar. Y otros amigos que fueron y dejaron la comida en su puerta. Nuestro hermano Temo también comparte unas ideas prácticas que nos puede ayudar a pensar en cómo practicar la hospitalidad. Dijo que había pedido unos dulces por internet para su tía y estos dulces llegaron directamente a la casa de su tía, ¿verdad? Y también él sacó tiempo a ayudar a una persona que
que tiene 65 años de edad, y le ayudó a instalar la aplicación Zoom en su computadora, todo a través de el teléfono. Así que ya sabemos, si necesitas bajar la aplicación de Zoom, me puedes llamar a mí, pero también tenemos un hermano que te puede ayudar, que tiene la paciencia y el amor para hacerlo. Amén. Entonces, esas son algunas de las respuestas que recibí de cómo practicar la hospitalidad. El reto de esta semana. El reto de esta semana es buscar una oportunidad o unas oportunidades de practicar la hospitalidad. Estas oportunidades las tenemos en nuestro diario vivir. Recuerden, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, en el porche, en el patio de su casa. Amén. Así que el reto de esta semana es alzar la vista, de poner atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, a quienes están a nuestro alrededor, acercarnos con humildad y respeto y suplir alguna necesidad que tengan, sea necesidad física, sea necesidad económica, emocional, espiritual, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con pasión y con urgencia y con entrega, ofreciendo lo mejor que tenemos y ofreciendo sobre todo lo mejor de nosotros. Y quiero añadir algo, ¿ok? Bueno, ese es el reto. Ese es el reto y espero que lo hagan. Para hacer el reto un poco más difícil, para los que dicen, Señor, digo, pastor, rétame más. Ok, ahí va. Y hágalo con alguien que no sea de tu familia. Hágalo con alguien que no sea dentro de tu círculo de amigos. Busca un vecino que no has conocido. Busca un hermano o una hermana de la iglesia que tal vez no sea de tu círculo o que no has tenido mucho compartir. Busca algún compañero de tu trabajo o hasta alguien totalmente desconocido. Porque sin saberlo, lo estarás haciendo también para Dios mismo. Mateo 25, 37 a 40. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Oremos. Señor Jesús, tú nos has bendecido de gran manera. Damos gracias por el techo que nos has dado, la comida en la mesa. Damos gracias, oh Dios, por la ropa que llevamos puesta, los zapatos de los pies. Damos gracias por la paz y el gozo que tú nos has dado. Y ahora tú nos estás llamando, oh Señor, a compartirlo, a ofrecerlo, Señor, hasta con personas que no conocemos. Señor, ayúdenos a tener un corazón y una mente, Señor, abiertos a otros. Perdónanos por encerrarnos en nuestros propios planes, en nuestros propios círculos de amigos, en nuestros propios, nuestras propias agendas, por no alzar la vista, por no ver a quien está necesitado a mi alrededor. Perdóname, Dios. Y Señor, pedimos, Señor, que aún en estos momentos cuando no podemos ir a tu casa, que seas tú quien visita a nuestras casas. Sabiendo, Señor, que cuando abrimos los ojos, cuando alzamos los ojos y cuando ofrecemos lo que tenemos a otro, lo estamos haciendo
a ti mismo. Señor, crea en mí y en nosotros esa hospitalidad radical para que nosotros también podamos gozarnos de un encuentro contigo. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros podemos ofrecer hospitalidad es porque lo hemos aprendido de Dios mismo. Dios es un Dios hospitalario. Y hoy mismo, terminando el servicio a las 12 del mediodía, vamos a tener la oportunidad de ir a la mesa de Dios. Cristo invita a su mesa a todos y a todas. Así que si es la primera vez que estás conectando, adorando con nosotros, también eres invitado a la mesa de Cristo. Y esperemos que hayas sido bienvenido, que hayas recibido una bienvenida, ¿verdad?, a este servicio. Nos alegra que hayas alabado con nosotros en esta mañana. Así que les invito ahorita a las 12 a entrar, tomar un tiempo de preparar tu pan, tu copa, no importa si no tienes jugo de uva, que sea otro jugo, que sea agua, lo que tengas en la casa, y entres en la reunión de oración y comunión que vamos a tener un tiempo breve de poder compartir ahorita a las 12. También hoy mismo de 2 a 4 yo estaré en la iglesia, en la oficina de la iglesia. Ya varios hermanos me han dicho que han querido pasar a dejar su diezmo o su ofrenda o poder saludar a dejar su petición de oración y prefieren hacerlo en persona. Yo voy a estar hoy de 2 a 4 de la tarde en la iglesia y con confianza y con mascarilla y con todo. Las reglas de distancia social, están invitados a pasar por la oficina de la iglesia hoy entre las 2 y las 4 de la tarde. Mañana lunes siguen las pruebas de COVID en la iglesia Cochrane Chapel. Creo que mañana sí va a haber, no me confirmaron, pero creo que sí. Pero sí estoy seguro que los demás lunes de agosto sí va a haber. Todos los demás lunes de agosto de 9 a 1 de la tarde en Cochrane Chapel. Y también ya Proyecto Transformación terminó su programa de verano, así que ya empezando esta semana solo estaremos ofreciendo los lunches el día viernes. Día viernes a las 11 de la mañana estaremos repartiendo lunches gratis a quienes necesita. Amén. Y recordamos que todos los sábados también tenemos un servicio de comunión en la iglesia, afuera de la iglesia. Pequeño servicio de 20 minutos con un versículo bíblico, comunión y oración. Y tenemos algo muy especial. Este sábado 8 de agosto, vamos a tener un taller de padres y con el pastor Abel López. Amén. Algunos lo conocen porque también nos ha visitado en Fundición de Cristo, ha dado talleres ahí anteriormente. Y él va a estar dando un taller equilibrando el amor por todos tus hijos, donde van a hablar de cómo lograr un equilibrio entre el amor y las responsabilidades, de cómo manejar, ¿verdad?, esas responsabilidades de maestro y de padre-madre. Entonces, invitamos a todos los padres a que se conecten este sábado, el 8 de agosto. Estaremos mandando más detalles en cómo tú puedes ser parte de esto. También en esta semana yo quiero que me contacten, que me digan, que me manden un mensaje en Facebook, que me manden un texto, que me llamen, que me digan de qué manera practicaron la hospitalidad y qué pasó. Comparten conmigo que yo quiero escuchar los testimonios. Amén. Les amamos, les extrañamos, están siempre en nuestras oraciones. Si tienen alguna necesidad de cuidado pastoral, por favor, contáctenos con toda confianza. Y ahora reciben la bendición. Señor, envíanos. Envíanos para ser tu cuerpo, para ser tus manos y tus pies, para ser personas que ofrecen y brindan, Señor, esa hospitalidad radical. Que ofrecen, Señor, lo mejor que tenemos, que ofrecen, Señor, lo mejor que somos. Y Señor, permítenos en esta semana, en lugares ordinarios
y días ordinarios. Permite, oh Dios, que nosotros, tus hijos ordinarios, podamos tener un encuentro extraordinario contigo. Envíanos, oh Dios, con el poder y la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.